Bueno, esta semana pues había pelotas, yo creo que bueno, un poco diferente, ¿no? Ellos han cogido quizás pelotas un poquito más ligeras, sobre todo por sensaciones, y que van cogiendo más rápido, ¿no? Las estas son un poquito, quizás que andan un poquito más de abajo, y un poquito más toscas o pesadas. Sí, estas jornadas son decisivas, la verdad que bueno, el que va ganando pues va poco a poco cogiendo un poco de ventaja. En nuestro caso si ganaríamos, pues nos colgaríamos pues un poquito, una pequeña ventaja sobre los rivales del domingo y sobre otros. Entonces en ese sentido pues es importante, ¿no? No, la verdad que esta semana ha sido complicada, más que nada por el miedo que tuvimos el viernes pasado, ¿no? Estuvimos calentando mucho tiempo, vimos cómo estaba la cancha y la verdad pues en mi caso por lo menos, bastante miedo, ¿no? Y en el partido no pudimos dar nada de lo nuestro, más que nada por eso, porque estaba complicado para jugar y la cabeza muchas veces puede más que las ganas que tengas de jugar. Todos sabéis, ¿no? Los primeros dos jornadas, pues estuve jugando sin derecha casi, luego he parado un par de partidos y ahora, pues bueno, aunque estoy jugando con bastante más taco, pues bueno, poco a poco me voy encontrando mejor. Yo creo que el parón que he tenido, tuve 25 días de parón, pues bueno, hace falta unos entrenamientos, unos partidos para otra vez volver a coger las sensaciones que todos queremos y bueno, en ese sentido pues espero que sea estudiar con este domingo, ¿no? Ya salían por la cancha, pues por lo menos a darlo todo, a hacer un buen partido y si se puede ganar. Aquí gana todos los partidos, es complicado ganar. Y Tiquini y Merino pues están haciendo un buen campeonato, luchando con lo que todos esperábamos, haciendo partidos duros todos los partidos, a los contrarios pues se les hace duro ganarles, está claro, y bueno, ellos trabajan muchísimo, regalan un poco y luego pues en este pelotón siempre sabemos que siempre dan más de sí, ¿no? Porque es normal, la gente al final les apoya a ellos, es convierte los partidos en partidos con mucho ambiente, con bastante temperatura en la cancha y bueno, eso al final suele ser bueno y bueno, a ellos por lo menos siempre les motiva.